sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Porque son ustedes los que tienen que señalar a las mamitas y a los papitos en la casa, ¿ya? Los perritos, para tenerlos responsablemente, hay que preocuparse, primero que nada, de que tengan un lugar de cobijo adecuado, que quiere decir una casita, una camita con un pañito bien abrigado que no esté en la intemperie. Tienen que comer comida adecuada para su edad. Si es cachorrito menor de un año, tiene que comer alimento para cachorro. Y si es adulto, ya para adulto. También está la comida para los viejitos. Después de los 7 años, comen alimentos senior. En cuanto a las vacunas, cuando son cachorros tienen que vacunarse obligatoriamente para que esté sanito y no se les enferme y pasen con penita después que el perrito está muy enfermo y hay que hospitalizarlo. Se vacunan inicialmente con unas vacunas que son para los virus que le enferman la guatita y después contra la rabia. El antiparasitario tienen que acordarle a la mamá que es de por vida cada 3 a 4 meses para que así no nos contagien a ustedes de bichitos, ¿ya? Los gatitos es lo mismo, tienen sus vacunas, se desparasitan cada 3 a 4 meses, necesitan su comida para el gato, su pocillo con agua siempre limpia. Ustedes tienen que ayudarle a la mamá cuidando al perrito que no se salga a la calle, dándole la comida y limpiando las cacas. Así van a lograr que el perrito esté bien y su familia también protegida de las infecciones. Y la mamá tiene que comprometerse a cuidar al perrito vacunándolo, desparasitándolo. Si el perrito se enferma, tienen que llevarlo al veterinario. Ahora, ¿qué enfermedades son importantes? ¿Qué tienen que estar atentos ustedes si el perrito, sobre todo si es cachorro, si presenta vómitos que duran más de 24 horas y son muy seguidos? Un vómito es normal si el perrito le cambian de comida, por ejemplo, y vomita, eso es normal, para que no se asusten, porque son delicados. Si ustedes le dan dulce a los perritos, los van a enfermar de la guatita, tampoco hay que hacerlo. Medicamentos de uso humano nunca deben darle porque los perritos son más delicados que nosotros con los medicamentos, así que hay que tener ojo con eso. Es mejor que lo lleven al veterinario y él les va a decir qué le tiene que dar y qué tienen que hacer con el perrito. No basta con desparasitarlo una vez al año y estoy listo, no, porque el perrito se recontamina al ir a tomar agua en los canales, al salir a pasear con ustedes a la calle y tener contacto con otros perritos. Basta con que se huelan o él huela una caca de otro perrito y ya se contaminó de nuevo. Por eso es importante la desparasitación cada 3 meses. Y ustedes lo mismo, tienen que cuidarse cada vez que le dan cariño al perrito, después lavarse las manitos. Las 3 dosis es la misma vacuna que la primera dosis, pues son revacunaciones. Es contra la enfermedad que más conocen todo el mundo, es el distemper y el parvovirus. Que siempre dicen, les dio distemper o parvovirus y se murió porque no tenían las vacunas. Lo protege también la óctuple contra la hepatitis, la leptospirosis y la transmiten los ratones. Y contra el adenovirus, coronavirus, que son todos virus que cursan con enfermedades entéricas. Le dan diarrea, vómito y el perrito se muere por eso al final. Y la de la rabia es contra el conocido virus de la rabia, que en Chile se ha logrado erradicar casos, de hecho, de humanos. Yo sé que del 73 me parece que fue el último que hubo en Chile. Y se logró erradicar gracias a la vacunación de los animales. Por eso es importante que la gente le pierda la importancia. Me dice, no, si rabia no hay. Pero no hay gracia a la vacunación. Entonces hay que vacunar todos los años contra la rabia, eso es muy importante. Y contra eso queda un certificado. Pasa que si el perrito el día de mañana andaba con los monos y mordía el cartero y tiene su certificado de la antirrábica, está todo bien. Pasó por un mal momento y el perro estaba enojado nomás. Pero si no la tienen, ahí vienen los problemas de que el perro o se los van a quitar el servicio de salud pública para tenerlo en observación y es más engorroso el trámite. Dame, 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 dame.